Hola a todos, bienvenido a otro video. Hoy tenemos el Yamaha PSR E353. Vamos a estar demostrando algunas de esas características y vamos a estar demostrando cómo se puede cargar los ritmos a este teclado. Primeramente tenemos que tener nuestro cable USB, que normalmente se usa con la impresora. Conectamos a nuestro notebook y seguidamente tenemos que tener el programa de MusicSort por web. Voy a estar dejando ahí en la descripción cómo se descarga. Abrimos el programa, ahí tenemos, y nos vamos a instrumentos musicales electrónicos. Accedemos ahí y nos va a aparecer Flash Memory. Tenemos que acceder ahí. Yo ya he cargado varios ritmos a este teclado, pero de igual manera voy a estar demostrando cómo se puede cargar. Nos vamos en agregar archivo y ahí nos va a aparecer la carpeta que nosotros queremos cargar. Vamos a cargar un bolero y ahí ya nos demuestra, le damos doble clic y presionamos mover, aceptar, y aquí nos demuestra que ya está cargando el ritmo a la memoria del teclado. Si queremos agregar más ritmos, vamos a presionar agregar ritmos. Vamos a agregar un ritmo de salsa. Una vez que pasa aquí, ya le damos doble clic, mover, aceptar, y ahí ya va a estar moviendo en la memoria del teclado. En este teclado podemos cargar varios ritmos, pero solo se puede reproducir solo un ritmo. Así es que vamos a estar demostrando cómo se puede activar los ritmos. Una vez que ya tenemos todo, nos vamos al teclado y vamos a presionar función. Una vez que presionamos función, vamos a buscar donde dice Style Red, y ahí va a estar todos los ritmos que hemos cargado. Por ejemplo, en el número 1 cargamos el bolero. Después tenemos otros ritmos que yo ya había cargado anteriormente, y vamos a escuchar este ritmo de bolero. ¿Cómo yo puedo acceder a esto? Presiono el 0 y ahí me consulta si quiero guardar. Presiono Yes y ahí ya va a estar cargando este ritmo en el ritmo de los estilos de este teclado. Una vez que carga todo, va a aparecer completado y ese ritmo va a aparecer en el 159. Entonces ya tenemos ese ritmo y sería el ritmo que ya hemos cargado en el teclado. Si queremos cambiar el ritmo, lo podemos hacer de igual manera. Podemos hacerlo, hacemos el mismo paso, presionamos función, Style Red, y vamos subiendo hasta que podamos
buscar el ritmo que nosotros queremos. Por ejemplo, también hicimos salsa, entonces le presionamos 0 y ahí podemos ya ponemos yes, y ahí ella va a ir cargando el ritmo en la memoria para poder reproducir en el 159. Cualquier consulta que puedan hacer, lo pueden dejar en el comentario. Y si hay algo que le podemos ayudar, le vamos a ayudar. Y si necesitan algunos ritmos, le vamos a poder compartir.